y todas, bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Y yo me llamo Beata y soy una lituana que vive en México. Y bienvenidos a este nuevo video sobre mi país natal, Lituania. Para ser exactos, hoy vamos a hablar sobre las piedras, rocas, como quieran llamarlos, porque bueno, ya estamos en verano y pues en verano en Lituania hay muchas cosas que hacer. Siento yo, pienso que es la mejor época del año para visitar mi país y ver diferentes lugares, paisajes, o sea, no solamente ciudades. Obviamente uno puede viajar cuando uno quiera o pueda, puede ser en invierno, en otoño, en primavera también, ¿por qué no? Porque esos lugares pues existen durante todas las temporadas, obviamente, pero bueno, para disfrutarlo mejor, siento que es mejor en verano, siempre y cuando a uno le toque un buen clima. Y dije, bueno, uno de esos lugares que ustedes podrían visitar si deciden ir a Lituania son las piedras que hay en Lituania, piedras grandes, digamos así, que bueno, es curioso. Yo siento más que nada en un lugar como Lituania, que es básicamente un país bastante plano, por así decirlo, no hay montañas así, en sí hay más colinas que otra cosa, digamos así. Así que pues dije, bueno, pienso que podría hacerles interesante este video, así que si les gustaría conocer tres piedras más grandes de Lituania, pues quédense a ver este video. Y bueno, la piedra número uno, es decir, la piedra más grande de Lituania, que de hecho no lo era hasta cierta fecha, por así decirlo. Ahorita les comento cuál era, bueno, considerada, digamos así, la piedra más grande. Pero bueno, esta es la piedra más grande, que se llama Bărsticiu Acumua, o pueden conocerlo como Puaches Acumua, o la piedra de Bărsticiu, la piedra de Puache. Son dos nombres que digamos que manejan. Puache es el pueblo donde está, o bueno, cerca del pueblo, está en el digamos que norte del país, por así decirlo. Y se piensa que esa piedra llegó a Lituania pues con los glaciares, digamos así, desde Finlandia. En algún lugar estuve leyendo, en otro lugar decía que desde Suecia, pero digamos de por ahí, del norte, por así decirlo, del continente europeo, hace unos 13, 14 mil años. Y pues esa piedra está incluida en el libro de los récords de Lituania, obviamente no del mundo, digamos así. ¿Y por qué digo que pues hasta cierta fecha no era considerada la piedra más grande? Porque simplemente no sabían de su existencia, por así decirlo, porque solamente en 1957 unos trabajadores de, bueno, encontré que en español sería de mejora de tierra, ustedes me dirán si existe un oficio así. Pues ellos estaban, digamos que haciendo su trabajo, obviamente, y pues, o sea, haciendo como zanjas, digamos así, y encontraron pues una enorme piedra, y pues empezaron, digamos que a cavar un poquito más, y se dieron cuenta pues de que la piedra es realmente muy, muy grande. Y pues esta piedra pasó a ser pues la más grande, digamos así. Y pues la piedra de Bărsticiu mide 13, les pongo unas fotitos, 13.4 metros de largo, 7.5 metros de ancho, 3.6 metros de alto, y pesa más o menos 680 toneladas, lo que bueno, pues es realmente mucha masa. Sinceramente no sé ni cómo movieran esa piedra, pero sí, si llegan a Lituania, si piensan ir como más o menos al norte de Lituania o como hacia la playa, tal vez si rentan un coche y pueden dar, obviamente, porque pues no creo que haya tours, digamos así, entonces pues pueden dar una vuelta por ahí, digamos así, por ese pueblo donde está, o sea, pueblo de Puache, donde está la piedra más grande de Lituania. Bueno, pasamos a la segunda piedra más grande de Lituania, que esa es la piedra que era considerada hasta 1957 la piedra más grande de Lituania. De hecho, yo una vez en la infancia fui a, bueno, a ese lugar, digamos así, a ver esa piedra. Tendría, no sé, 10, 11, 12 años tal vez. Yo sé que fue un viaje como de escuela, digamos así, o bueno, de mi grupo, digamos así. Y fue realmente impresionante
impresionante ver esa piedra y se llama Puntuko Akmua, o bueno, la piedra de Puntukas o la roca de Puntukas, no sé como qué palabra sería como más correcta en ese caso, porque no son piedritas como la que les mostré, no, o sea, chiquitas, son piedras obviamente muy grandes. Entonces, bueno, es la segunda más grande, está a 5 kilómetros al sur de Anixche, que es una ciudad, digamos que más al norte de Vilnius, no está tan cerca de Vilnius, o sea, pero como hacia el, más el norte, digamos que del país, para que más o menos puedan ubicarlo. Y pues resulta que en el año 2000 esta roca fue declarada Monumento Geológico Natural, lo que yo realmente no sabía. Y también pues se piensa que pues la trajo o sea, un glaciar, digamos así, hace entre 15 y 24 mil años, digamos así. Y este, también desde Escandinavia, desde alguna parte, digamos así, Finlandia de nuevo, o Suecia tal vez. Y pues, como les acabo de decir, hasta 1957 era considerada la piedra más grande, pero pues ya no lo es. Aunque bueno, sigue siendo muy enorme. Mide 7.54 metros de largo, 7.34 metros de ancho, 5.7 metros de alto, y estuve leyendo que hay 1.5 metros incluso de esa piedra, de esa roca todavía en la tierra, o sea, lo que vemos, digamos así, no es la piedra o la roca completa, y pesa, según los datos del 2021, 446 toneladas. Y la diferencia entre la primera, por así decir, y la segunda piedra es que esta piedra está tallada, digamos así, en esta piedra tallaron a los pilotos, a las caras, digamos así, de los dos pilotos, yo creo que los más famosos, o de los más famosos, digamos así, lituanos, Steponas Darius y Stasys Girienas, junto con su testamento como para la nación, digamos así. Ese podría ser un tema aparte, digamos así, fueron los primeros lituanos en cruzar el Atlántico, lamentablemente no llegaron a Lituania, tuvieron un accidente, por eso yo creo que se decidió pues tallar su rostro, por así decirlo, sus cabezas en esa piedra. Ya les también estaré dejando fotos para que ustedes pues vean cómo se ve, digamos así. Y también estuve leyendo que ese lugar donde está la piedra pues ha sido lugar de ritos religiosos desde la época pagana, y también hay pues muchas leyendas relacionadas con la piedra. Y pues la verdad es que es un lugar muy bonito. El primer lugar no lo conozco, o sea, la primera piedra, pero este lugar se me hace muy bonito. En general, la región de Anixche, de la ciudad de Anixche, hay muchas cosas que ver, digamos así. Así que si planean su viaje, pues yo les recomiendo que incluyan a Anixche, o bueno, al menos la piedra de Puntukas en su lista. Y hablemos sobre la tercera piedra más grande de Lituania. Hay más, pero decidí yo hacerles solamente, o hablarles sobre tres. Y esa se llama Krouchus o Valeikiu Akmuo, es decir, la piedra de Krouchus o Valeikiai. Creo que Valeikiai es el pueblo donde está. Y este también está más, pues más al norte, digamos así, del país, si yo no lo recuerdo mal, porque tampoco conozco todos los pueblos. Y bueno, sobre esta piedra no, digamos que no encontré así como que, bueno, la trajo un glaciar entre tal y tal año, digamos, no lo encontré, pero bueno, voy a suponer que todas las piedras grandes que existen en Lituania, pues en algún momento las trajeron los glaciares del norte de Europa, digamos así. Lo que sí estuve leyendo, que la gente ya sabía sobre esa piedra, digamos así, los locales del pueblo, tal vez, o de la región, sobre esa piedra, porque resulta que también los trabajadores, cada que hacían algún trabajo en ese lugar, digamos así, se tropezaban con la piedra, obviamente no pensaban que fuera tan grande, por así decirlo, hasta que en 1974
digamos, empezaron a mover a la tierra por primera vez, digamos así, con una excavadora, y pues descubrieron la piedra o la roca ya, no sé si completa, pero al menos ya vieron pues más o menos el tamaño, por así decirlo, y solamente hasta 1989, o sea, 15 años después, se logró, digamos que ya sacarla por completo a la superficie y ver su tamaño, digamos que real, y ya no seguir tropezándose con ella o rompiendo las herramientas. Incluso estuve leyendo que los trabajadores a cada rato rompían sus herramientas, digamos así, de trabajo. Y pues y la pusieron, digamos así, la arrastraron hasta la colina más cercana del pueblo de Villeke. Y esa piedra, dicen que su longitud es de 7.84 metros. Tiene 7.65 metros de ancho y una altura de 4 metros y pesa 356 toneladas, así que también bastante grande, no, y pesada, digamos así, no tan pesada como la primera, que la primera pesa casi que al doble, digamos así, pero yo creo que también vale la pena ver, o bueno, conocer ese lugar y ver la piedra. Pues nada, hasta aquí este videíto un poquito medio como turístico, una recomendación de qué ver, digamos que en Lituania, que podría ser una opción. ¿Quién sabe? A lo mejor alguien de ustedes es un geólogo, o bueno, un, no sé, aficionado de las piedras, por así decirlo. A lo mejor es su hobby, yo qué sé. Igual y les ponga en la pantalla, pues, de qué están hechas, por así decir, las piedras que contienen, porque estuve leyendo que el cuarzo, que no sé qué, hay palabras que realmente, minerales que yo no me sé las palabras, digamos así, pero igual y a la hora de editarles les pongo esa información por si les interesa. Y sí, pues yo espero que este video les haya parecido interesante, que les haya gustado. Cuéntenme si en sus países hay piedras así de grandotas, digamos así, porque pues yo desconozco sinceramente. Y pues nada, por favor, denle me gusta para que pues este video, o bueno, este canal llegue a más gente, digamos, aquí en YouTube. Suscríbanse a su canal si todavía no lo han hecho. Si tienen dudas, preguntas, sugerencias o algo que quisieran compartir conmigo sobre su país o su país de residencia, todo me lo pueden dejar debajo de este video en los comentarios. Y nada, se me cuidan muchísimo. Les mando muchos besos y abrazos y nos vemos en un próximo video. Bye, bye.